Mire, yo creo que la plata no le alcanza a nadie. Esa es una realidad. No le alcanza al presidente, no le alcanza al gobernador de la provincia, Sergio Casa, y no nos alcanza a ninguno de los intendentes. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en la colaboración de unos con otros para ver cómo hacemos para ir solucionando. Y somos justicialistas y somos hombres y mujeres de la política que podemos idear algunos métodos o alguna forma para poder ir paliando la crisis. Nosotros en Arauco, por ejemplo, por darle un ejemplo, se ha establecido un comedor en la zona, en Baño de los Pantanos. Lo que se pagaba por concepto de un transporte, se habló con la empresa para que nos haga un transporte más de los niños. O sea, hay que ir viendo el tema producción que le estábamos hablando. Hemos recuperado tractores que estaban dispersos en toda la provincia y lo hemos puesto a disposición de los productores. Yo creo que hay que ver la forma. No le veo, esto no, que no se lo vea como una crítica, no le veo mucho sentido que nos peleemos unos con otros y tratemos de tironear, porque ni a un ama de casa le está alcanzando en la casa, a nadie. Hoy, cobre lo que cobre, a usted no le alcanza la plata. No le alcanza la plata. Imagínese que nosotros que estamos en la administración de los municipios no le alcanza. Mire, ayer estuve con la gente de los comedores de escuela, no les alcanza tampoco para dar a los chicos. Y bueno, es la inflación, es todo esto. Así que bueno, creo que tenemos que ir colaborando y ser solidarios unos con otros. En este caso,